Ahora, ¿qué acciones se han estado tomando? Y realmente agradezco y felicito al personal de salud porque, y a los brigadistas, porque realmente han estado trabajando de manera muy intensa. Y a la comunidad le pido que nos sigan ayudando en esto. Primero, se ha estado trabajando fumigación. Y ustedes pueden ver en diferentes zonas, se ha estado trabajando fumigación. La otra cosa importante, se fumigan los mosquitos que ya están grandes, ¿no es cierto? La otra cosa que se ha estado trabajando es en el recojo de inservibles, que son, qué sé yo, botellas, llantas o las cosas que acumulan el agua limpia, porque estos mosquitos viven en agua limpia. Y además se ha estado colocando lo que nosotros llamamos... que son larvarios, es para matar a las larvas, ¿no? Temefos y otras cositas, que son como una especie de bolsitas. La gente ha recibido esto bastante bien, así podemos matar a las larvas. Uh-huh. Y la tercera cosa es que le hemos estado diciendo a la gente que si tiene síntomas, inmediatamente acuda al establecimiento de salud. ¿Cuáles son los síntomas? Malestar, dolor de cuerpo y fiebre. Porque eso significa que podrían tener cualquiera de estas enfermedades, el Zika, el dengue, el chikungunya. Y si las personas acuden al centro inmediatamente, entonces eso impide que ellos se conviertan en focos de contagio, porque vienen mosquitos sanos, les pican y pican a otra gente. La exposición a las entonces, aguas hervidas en todo caso. Ahora, no, pero esto es primero estamos hablando de las aguas limpias, ¿ok? El otro gran tema es que también el número de casos de infecciones diarreicas todavía se mantiene bajo. Y esto se debe también a que estamos tratando de empujar tres cosas importantes. Uno, el que hay que tomar, hay que tener cuidado con el agua que se toma. Se han repartido bidones de agua, botellas de agua, se está explicando a la gente que trate de hervir el agua, porque esas son las condiciones en las que uno se enferma. El segundo tema es el lavado de manos. Y el tercer tema es que a pesar de que haga calor, hay que alejar a los niños y a toda la gente de las aguas que están ahí contaminadas, tratar de usar botas, lavarse bien las manos, porque esa es la fuente de infección para estas enfermedades. Yo creo que tenemos que seguir en ese camino para evitar problemas.